Bienvenidos a la presentación del libro Mirando a Waterhouse de la poeta Nuria Fernández Martín. Hoy es un día histórico para ella y también para la editorial. Esta mañana me levanté en Barcelona pensando que era un privilegio poder venir aquí a asistir. Siempre el nacimiento de un libro de poesía en el mundo en que estamos siempre parece un milagro y tiene uno la sensación de que va a ser el último, pero los poetas tienen una fuerza inmensa y aunque la poesía parece que va contra toda la lógica, la poesía tiene fuerza inmensa. Entonces, un placer, un privilegio estar aquí. Soy José Membrives de Ediciones Cadena. Llevamos 20 y tantos años publicando poesía y esto es como los hijos, siempre el último hace más ilusión. Entonces, de todas maneras, como aquí la protagonista central es la poesía y la poesía hoy se llama Nuria, pues yo voy a hablar poco. Lo que quiero decir, he venido solo a tres cosas. Primero, a estar con Nuria en este día que siempre recordará, porque estoy seguro que va a publicar muchísimos más libros, pero siempre el primero deja como una huella, ¿no? Dar las gracias en primer lugar a Raúl, al equipo de la Casa del Libro, que siempre, hoy me lo decía, ya, yo vengo aquí ya como si fuera mi casa, cada 15 o 20 días estoy por aquí y es una cosa de valorar muchísimo que en unos tiempos tan complicados para todo, para la industria cultural especialmente, y no digamos la poesía, pues es un privilegio tener en un escenario como este al servicio de una poeta que arranca con muchísima fuerza y que el escenario creo que es el adecuado porque es uno de los escenarios, además de más bonitos, más amplios y de más prestigio, de más raigambre literaria. Por tanto, esto es un templo de la poesía y bienvenida, Nuria. Muchísimas gracias por formar parte de la cultura de aquellas personas que soñamos en que en estos tiempos tan complejos en el que vive no solamente España, no solamente Madrid, sino el mundo, en el que la cultura está tan desvalorizada, peor los poetas ya no existimos, en el que aquellas personas que nos dedicamos a tratar de transcribir la historia desde diferentes géneros literarios, en este caso la poesía. Desde mi punto de vista como un admirador de los artistas, como un ferviente defensor de la promoción cultural y de aquellos que son promotores culturales, que de una u otra forma, sin financiamiento alguno, intentamos hacer milagros, y hoy por hoy vemos, mirando a Waterhouse, un milagro transformado en una realidad producto del corazón de una mujer completamente abismal. Para mí es Nuria Fernández, es una mujer adelantada a su época, a sus tiempos. Desde mi cosmovisión andina, mi calidad de indígena, quichua, de los Andes, ya desde este pensamiento ideológico, filosófico, en comparación para la mente occidental, ya mis actitudes y comportamientos, y sobre todo la valorización hacia la cultura, es completamente adverso hacia la gente contemporánea y sobre todo en Europa. Por eso cuando yo veo a Nuria Fernández Martín en esta maravillosa obra que nos ofrece públicamente al mundo, veo a una mujer que tuvo más de unas 1.500 vidas en diferentes puntos del mundo y seguro que alguna de ellas estuvo en los Andes. Cultura, raíz ancestral, milenaria, que también le grita al mundo que hoy existimos y a pesar del escepticismo, pues estamos vivos. Y qué mejor ella dando esas huellas de arte y de cultura dentro de la palabra poética. Nuria, en principio me solicitó que hiciera el prólogo, pero en realidad no me consideré capaz como para poder comprenderla. Dentro del pensamiento de la cosmovisión andina nos encontramos en una era cíclica de transformación. El 12-12 del 2012, la mal llamada era del fin del mundo, occidentalmente le conocían como
el fin del mundo, ¿no? de la cultura maya. Para nosotros el cambio cíclico energético del mundo se ha transformado en que hoy le toca de nuevo a la mujer liderar todas y cada uno de los conceptos sociales, patrones de conducta, sentimientos y energías que le fue denegada por la mente occidental varonil, por el machismo y la prepotencia que aún desafortunadamente cunde en América Latina. Pero los yachaks, hombres sabios, mujeres sabias de los Andes, pronosticaron desde un punto de vista cronológico, astronómico, astrológico, que se le devuelve a la mujer el derecho de volver a liderar a la humanidad. Todo lo que le ocurra a las mujeres le ocurrirá a la humanidad, a las sociedades de cualquier punto de este planeta. Así que para todas las mujeres que hoy por hoy se han dado lugar y cita a este encuentro, de parte de todos los hombres, reciban este cordial aplauso de segundar sus pasos y sus vidas en cada una de sus funciones laborales. Un fuerte aplauso para las mujercitas. Y naturalmente esos aplausos a la protagonista de este día. Contamos con la presencia de escritores que hoy por hoy ya son un renombre a nivel nacional e internacional y que también se han dado lugar y cita a apoyar a Nuria Fernández, y tenemos por aquí a grandes escritores de la casa, de Ediciones Carena, la cual también solicito fuertes aplausos, por favor, porque escritores que están vendiendo cientos y miles de libros en el mundo y que se den un poco de tiempo para apoyar a otros escritores que ni siquiera lo conocen, por ejemplo, pero a partir de ahora creo que ya no solo lo conocen a Nuria, le pasarán como a mí, se enamorarán. Y cuando comiencen a leer su libro, pues estarán completamente enganchados a su forma particular y abismal de escribir su poesía. Quiero solamente argumentar que el prólogo de este libro lo hizo una de las indígenas mujeres más extraordinarias que existe en América Latina, una defensora humanista por las causas y los derechos de los pueblos indígenas de América Latina. Ella se llama Sarawe Andrango. Desafortunadamente está en el Ecuador y no puede venir a acompañar a Nuria. Pero ella nos ha dejado un prólogo en el que realmente sufre una metamorfosis que solamente le podría provocar la ayahuasca o el amor puro y verdadero hacia la poesía. Entonces, sin beber ningún tipo de plantas mágicas ortodoxas del Amazonas, el momento que lean desde la primera hoja el primer poema de Nuria Fernández es como si están entrando en una bebida mágica, mística, sagrada, para entrar a viajar en el tiempo y en el espacio dentro de un mundo lírico, poético, de rima, de consonancias, ensayos. Para mí, leer poesía de una mujer contemporáneamente revolucionaria, como lo marca bien nuestro licenciado José Membriven, pues es maravilloso darme cuenta de que mis mujeres andinas de los Andes tienen toda la razón. En la mujer no solo se encuentra la palabra de la verdad, no solamente estuvo el poder de que la existencia dé vida a la vida misma, sino que ahora ellos son los que nos pueden dar la luz para tratar de corregir tantas barbaridades que se cometen en aras del desarrollo de una sociedad, de un país, de un gobierno, de unas políticas. Pienso que hoy por hoy esta poesía es una de las que va derrumbando esos muros impenetrables de la incomprensión, de la intolerancia, de lo absurdo, y que nos incita de una vez más a tratar de poner los pies sobre la tierra y recordarnos que no vamos a estar para siempre. Entonces tenemos que comenzar a cambiar, a sufrir una revolución interna para poder repercutir a los que estén en nuestros alrededores. Ver, por ejemplo, sentada aquí a su mamacita con unos ojos que le iluminan más que nuestro libro de Waterhouse, ya es maravilloso. Así que, sin más palabras, sin más preámbulos, deseo presentar en esta tarde a esta maravillosa mujer, que si no fuera por esta otra maravillosa grande mujer, tampoco estaría ella. Entonces todo tiene una correlación. Así que les invito, compañeros, amigos, sobre todo agradecer también a los medios de comunicación que van a hacer eco de esta noticia y que pueda repercutir en todas las sociedades, tanto de América Latina como en Europa. Así que les invito a brindar un caluroso y fuerte aplauso y que ella misma nos hable de su obra, porque yo hablar de Waterhouse, ¿qué puedo decir? Solo puedo decir que para mí Waterhouse, si alguien está ciego, si lee la primera página empezará a ver el mundo en colores. Así que fuerte el aplauso para Nuria.
Gracias, muchas gracias. Buenas tardes a todos y bienvenidos a la presentación de Mirando a Waterhouse, de mi primer libro de poemas. Muchísimas gracias. Yo quiero agradeceros a todos vuestra presencia aquí, vuestra generosa presencia que para mí es tan importante en un día como hoy. Compañeros, profesores, amigos, familiares, absolutamente todos los que estéis aquí, eternamente gracias. Quería también agradecer, por supuesto, como no, a José Membrive, a mi editor, a este jienense de pro, que desde que nos conocimos fue un auténtico flechazo. No lo podemos evitar, ¿verdad, José? Es así. Así que muchísimas gracias por haber venido desde Barcelona a la presentación de mi libro. Y un privilegio. Gracias. A Maruja Ixapanta por participar en el prefacio de mi libro, su colaboración constante durante todo este tiempo y por estar aquí con nosotros hoy. A mi gran amigo Marco Antonio Molina, por participar a la guitarra, como ahora veréis todos, en la interpretación de mis poemas. Excelente cantautor. Agradecer también a todos aquellos que físicamente hoy no pueden estar aquí, pero que los tengo en mi corazón. Entre ellos a Sarawi Andrango, por elaborar este maravilloso prólogo. Esta mujer indígena, como bien ha dicho Amaro, esta mujer guerrera, hermana y amiga, por su pluma mágica de mujer, muchas gracias. Yupa Chani, en su idioma quechua, porque está en Ecuador, muchas gracias. Dicho esto, quería comentar con vosotros brevemente lo que ha significado la publicación de mi libro. Yo cuando me preguntan todo, me hacen siempre esta pregunta, bueno, ¿y tú desde cuándo escribes? ¿Desde cuándo empezaste a escribir? Y yo digo, pues mira, la verdad que no sé si me salieron antes los dientes o cogí la pluma, ¿no? Porque tengo la sensación de haber estado escribiendo siempre. Eso es cierto, siempre fui una niña precoz, empecé a andar muy rápido, a escribir, a leer. Por eso siempre digo que tengo la sensación de haber estado escribiendo siempre. Ahí se lo tengo que agradecer a mi madre, aquí presente. Gracias. Por inculcarme siempre, inculcarnos el amor por la lectura y por la escritura. Por eso yo cuando hago la dedicatoria de Mirando a Waterhouse, hago la dedicatoria a tres personas genuinamente especiales en mi vida. Yo tuve que poner un orden y bueno, pues dije, cómo no, en primer lugar a mi madre, por derecho propio, señores, aunque solamente sea y no solamente, por aguantar los dolores de parto y el desgarro de mi nacimiento, por derecho propio, a mi madre, de quien escuché los primeros versos y los primeros poemas. También en segundo lugar a mi padre, ese hombre siempre presente, porque me enseñó que la lealtad y la honestidad pueden ser eternas. Ese hombre que me lleva siempre sobre sus hombros. Y por supuesto, y cómo no, al amor de mi vida, al hombre de todos mis tiempos, al que conocí hace muchos, muchos años y con el que espero pasar el resto de mis días. Pues bien, dicho esto, quería compartir con vosotros la inmensa alegría que me produce el ver mis experiencias, mis vivencias plasmadas en estos poemas, verso a verso. Deciros también que para mí, Mirando a Waterhouse, lo digo en las palabras de autor, es un ápice de mi sentir. Es el latido único de mi corazón. Es una puerta abierta al misterio que encierra toda alma humana. Que este libro soy yo. Mujer, un ser de luz en cuerpo femenino. Capricornio, nacida con Aries de ascendente, ahí queda eso, dos cabras en el calendario, hija de obsidiana me parió mi madre, un día de diciembre, cuando el sol de primavera abrasaba tras la ventana. Que soy mujer alquímica, que soy la Artemisa junto a su luna, la Afrodita en la belleza de la noche, Penélope, siempre hija de mi subconsciente.
Por tanto, esta obra es una muestra de mi feminidad, de mi esencia, y lo que pretende transmitir es el amor universal, el amor incondicional, el amor intemporal, el amor multidimensional, el amor más allá del espacio y del tiempo. Para todos vosotros, mi sonrisa.